Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo episodio del modo trayectoria aquí en Fórmula 1 22 con el Mercedes. Y hoy nos toca correr en la casa ¿de quién? De Lewis, efectivamente. La casa de Lewis Hamilton, que corre aquí en Gran Bretaña, Silverstone, clásico circuito, que de hecho se corrió hace muy poquito en la realidad. Y bueno, aquí estamos ahora mismo viendo ya las imágenes de la clasificación. Una vuelta en la Q2. La cosa iba muy bien, me sentía muy bien con el coche, es decir, además tenía velocidad. Habéis visto que hemos terminado el corte como primero. Digo, cuidado que esto pinta muy pero que muy bien. Estamos ya en la Q3, primer intento, enlazadas. Y atención aquí, saliendo de las enlazadas, cuidado, madre mía. De nuevo error de novato. Efectivamente, novato, efectivamente. Pero sí, error lamentable a la salida de las enlazadas, con lo cual esto nos dejaba con la, bueno, con la única opción de dar la buena vuelta al final sí o sí. No nos quedaba otra. Y aquí justamente me encuentro a Schumacher, que a ver, me molesta. Yo creo que quizás como tal no te molesta, pero es un poco lo que decimos siempre. La mera presencia de un coche delante tan cerca en una clasificación siempre te distrae un poco, porque estás a la expectativa de a ver qué hace, de a ver si vas a tener que hacer un movimiento. Entonces claro, te molesta. A ver, como tal, no tuve que frenar antes, pero yo creo que es esa media, ese detallito de decimita y tal que puedes atacar, es que la distracción al final está ahí. Pero bueno, da igual, en general la vuelta podéis comprobar al margen de eso, con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué pasa? Ahora llegamos a la zona crítica, a las enlazadas donde acabo de cometer un error. Claro, al final estás pensando, cuidado, que no tengo margen de error ya, aquí meto el coche con cuidado pero a full y ahí estamos, salimos bien. En esta ocasión sí que no tuve el error. La vuelta, como digo, bastante buena. Morado sector 2, o sea, ese error que tuve en el anterior intento no provocó ni mucho menos que fuese como una tortuga en esta vuelta, para nada. Además, aquí tengo un pequeño error y ese es el único pero de la vuelta. Habéis visto cómo me ha pegado un trayazo. ¿Y qué pasa? Que yo, con tal de no trompear, me he ido hacia la zona exterior. A ver, si hubiese sido el primer intento, metí al volantazo y que fuese lo que Dios quiera. O sea, si fuese el primer intento, ahí no hubiese hecho el movimiento hacia el exterior de la curva para asegurar, entre comillas, que el coche sigue andando, ¿no? Hubiese metido el contravolante hacia adentro intentando meterlo en trazada. Pero ¿qué pasa? Que el riesgo de trompo era altísimo y ahí está la pole. Ahí está la pole, la verdad. Porque ahí me he dejado una décima, seguramente. Una decimita que es la que nos ha faltado exactamente para llevarnos la pole. Una pena, la verdad, porque hemos estado muy cerca no solo de Hamilton, sino también de la propia pole en sí, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el Mercedes corre mucho, eso es lo importante, que corre mucho, que podemos pelear por cosas y que podemos tener un gran premio, que además este año, como ya sabéis, Silverstone es un circuito que sí que se puede disfrutar con la IA, cosa que en los últimos años no se podía, pues porque estaba ultra cheta. Este año no es así. Y es verdad que las carreras que he hecho aquí en Silverstone hasta el momento las he disfrutado muchísimo. Y es que da gusto correr aquí, la verdad. Es un circuito que es espectacular para batallar, para correr, para todo. Increíble. Así que vamos a intentar sacar de aquí buenos puntos hoy también. Partimos desde ese tercer puesto. Max Verstappen en la pole. Esto sí que me sorprendió un poco, he de decir, porque a ver, si esperaba una pole era de Ferrari, ¿no? Más que de un Red Bull. Entonces, bueno. Y aquí no hay penalización, o sea, Leclerc octavo, pero sin penalizar, ¿no? Es muy raro, y Carlos cuarto, o sea, una parrilla un poco extraña. Pero bueno, nosotros lo importante, el objetivo, recortarle a Ferrari, nada más. Y eso es lo que vamos a intentar a continuación. La carrera que empieza ya, yo que os dejo con la previa y pasamos ya con el gameplay en live de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos allá. Lo tenemos todo preparado, los Ferrari detrás. ¡Oh, hostia! Cuidado, cuidado, que casi me trago a Luisito, Lo he colocado más a la izquierda, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Estoy un poquito más hacia la izquierda. Me viene bien porque me puedo abrir un poquito más para la curva 1. A ver, es una cosa que prácticamente ni se aprecia, pero bueno. Sale bien Lewis. Ha salido bien Lewis. También Verstappen bien. Nosotros normal. Mantenemos la posición. Mantenemos el tercer lugar. Salida normalita. No está mal. Y ahora vamos a ver si podemos intentar atacar a Lewis y a Max. Que oye, yo creo que a lo mejor sí.
Me ha dado mucha rabia lo de la quali porque realmente teníamos la pole ahí, tío. Teníamos la puñetera pole en nuestra mano y ese contravolante. Vamos a ver ahora quién es el que tiene aquí más ritmo de los dos, si Verstappen o Hamilton, ¿eh? Bueno, oh, Carlos, espérate, que los Ferrari también están aquí. No se olviden de los Ferrari. Bueno, 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 Carlos. Hay que cerrar. Uf, hay que cerrar las puertas. Fantasmas del pasado, Hamilton y Verstappen, ¿eh? Madre mía. Vuelven Luis y Max. Vamos a ver si son capaces de repetir ese épico duelo. Voy a meter energía porque aquí si no me van a pillar en pañales. ¡Atención, Luis! ¡Le va a tirar el coche por dentro, Luis! Y le va a adelantar, ¿eh? Le adelanta Luis. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Le aguanta Max! ¡Espectacular! ¡Espectacular defensa de Max! ¡Cuidado! ¡Se tocan! ¡Se tocan! ¡Y casi me trago a Max! ¡Dios! Nada, nada. Ha habido un momento que he dicho... Se vuelven a tocar, espectacular. Espectacular. Me tira por Luis. Me tira por Luis. Va por dentro Luis. Le dejamos el espacio como buen compañero. Uf, latigazo. Es que el coche es un poco nervioso, El coche es un poco nerviosito. Vamos Luis, tranquilízate. Ya será para menos Luis. Vamos a por Max. ¡Uf! ¡Me tira el coche por dentro! ¡No se conforma con esto, Luis! Esto no nos viene bien, ¿eh? Esto no es bueno para Fernando, como diría Pedro. ¡Ojo que hay paralelo, eh! ¡Ojo que hay paralelo en Cobbs! ¡Por fuera! ¡Oh, Dios! ¡No puedo! ¡Buah! Se cuela Carlos. Esto no es bueno para Mercedes. Se cuela Carlos ahí, pero no puedo hacer nada. Bueno, 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 bueno. ¿Esto qué es? ¿Qué inicio de carrera es este, tío? No podemos dejar que se escape Max Verstappen, ¿eh? No podemos dejarlo. ¡Buf! Tremebundo inicio de carrera. Además, está muy guapo esto porque hay tres equipos que están realmente para pelear. Un poquito nervioso el coche. Me da un poquito de inseguridad en algunas veces el coche, ¿eh? O sea, es muy rápido y el setup que tenemos configurado nos da mucha velocidad, pero es verdad que... Mierda, me he ido largo. Es verdad que en ciertas curvas hay veces que me siento un pelín inseguro. Pero bueno, es controlable, ¿eh? No es una locura. No es aquello que tú dices, madre mía, esto no hay quien lo controle. No, no, para nada, ¿eh? Es un coche un pelín nervioso en algunos puntos, pero bueno, controlable perfectamente. DRS otra vez. Bueno, este DRS mínimo nos permite defendernos de Carlos. Vuelta rápida de Luis. Madre mía, Luis. Qué guapo está el escenario, ¿eh? Aquí mucha gente rápida. Da la sensación de que cualquiera puede ganar la carrera, cualquiera de los cinco primeros, quiero decir. Eso es, estamos muy cerquita. Bueno, Carlos se ha quedado un poquito, 0,6. Eso es, buena Icobs. Vamos a ver el aire sucio cómo nos perjudica ahora. En teoría debería ser menos, pero bueno. Hamilton y Leclerc peleándose. Tiene que ser ahora, Tiene que ser ahora, metemos energía, abrimos el DRS. Vamos a por Max Verstappen. A colocarnos en primera posición, espectacular velocidad. Oye, parece que está corregido, ¿no? El tema de la velocidad punta de la IA, ¿o qué? Quizás me ha pasado un poco ahí. ¡Viene Max! ¡No toca Max Verstappen! ¡Atención! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero bueno! Está muy agresiva la IA, Bueno, pero bueno. Mientras le hayan quitado el cheto en velocidad punta, atención, Carlos. ¡Atención, Carlos! Está muy cerca, Carlos. ¿Tengo algún daño? Parece que no. A ver, ha sido un toque sutil, es que yo he entrado largo. Venía con el DRS y con la energía. Latigazo a Max. Buena salida otra vez. Estamos saliendo cerquita ahora aquí, Pero voy a intentar gestionar un poco de energía porque si no... me voy a quedar sin ella. Vamos a intentarlo aquí. Salimos cerca otra vez. Abrimos un poquito la trazada. Buscamos aquí salir con buena velocidad. ¡Ah, mierda! Me ha pegado un latigazo ahí. Bueno, no pasa nada. Seguimos estando cerca. Está bien. Y Hamilton con Sainz. Es que estamos aquí... todos. Yo creo que esto... el que lo haga bien con la estrategia gana la carrera, O sea...
el que haga un overcut o algo así. Porque es que estamos demasiado pegados. ¡No! ¡Error de novato! ¡Error de novato! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡No! Y he pinchado. ¿No? ¿O qué ha pasado? No, no, no he pinchado, no he pinchado, no he pinchado. ¡Dios! Lamentable. La presión. La presión de Carlos, amigos. Bueno, te digo una cosa. No hemos perdido ni mucho, ¿eh? No hemos perdido ni mucho. Joder. ¿Pero qué le pasa ahora al coche? Lo noto nervioso, ¿eh? Temperaturas están bien, lo he mirado. Temperaturas bien. O sea, hemos perdido 3 segundos con Carlos. A ver, bueno. Teniendo en cuenta que Carlos estaba encima nuestra, hemos perdido 4 segundos, no más, ¿eh? O sea, ha sido un trompo a altísima velocidad, realmente. Uf, bueno, a ver. Lamentable error. Vamos a intentar resetear un poco. Uf, no sé si meterme en un... en un negocio de DRS con Leclerc. Tú me pasas, yo te paso. Es que si no... A ver, recortarle a Hamilton lo podemos hacer, porque vamos muy rápido, pero... vamos a tardar un buen rato igual, ¿eh? Joder, es que ahora me está pegando latigazos, ¿eh? Necesito estar detrás de alguien. O sea, ahora mismo lo estoy pasando regular. Viene Charles. Bueno, ahí no, Charles, ahí no, tío. Esto sí que no, tío, esto sí que no. Esto es totalmente lo contrario que necesito. Si me vas a adelantar, adelántame en un sitio normal. Buah, estoy yendo muy mal ahora, ¿eh? Problemas, pero es que el neumático... O sea, el neumático no está tan mal como parece. O sea, 34% la trasera y se me está yendo como si fuera el 60. Es que está abriendo DRS, ese es el problema. Está abriendo DRS Hamilton con Carlos. Bandera amarilla. Cuidado, Verstappen fuera. Bueno, ¿accidente? Vale, despejado. No entiendo. Verstappen está aquí. No entiendo nada. Verstappen. Ha entrado Carlos. Y Verstappen parece que va rápido otra vez. Ojo, que ha podido tener un error como yo, ¿eh? Porque ahora parece que va rápido. Este DRS me viene increíble ahora. Justo lo que necesitaba, ¿eh? Además, se ha quitado en medio Carlos Sainz. Por lo tanto, ya Hamilton no tiene DRS. Se nos acaba de aparecer la Virgen, ¿eh? Se nos acaba de aparecer la Virgen. Yo estaba ya pensando entrar en box para buscar el ritmo por otro lado y con esto ahora me da la vida. De hecho, si entra Verstappen, entro yo también, ¿eh? A ver si le recortamos ahora a Luis. Yo creo que sí que podemos, ¿eh? Bien aquí, bien aquí. Vale, vale. Necesitaba algo así, algo que me diera un poquito de motivación, porque estaba un poco en un pozo ahora, ¿eh? Bueno, bueno, sufriendo Max aquí, ¿eh? Ahora. Atacarle, le ataco ya. O con fuera de la sesión, sacas un safety y entra ahora, ¿eh? ¿3.1 con Luis? Voy a entrar en esta ya, ¿eh? Voy a entrar en esta porque estoy sufriendo bastante ahí con las traseras. Rápido ahora, ¿eh? Hamilton también va muy rápido. Vamos a entrar en box, quito esto ahora. Luis no entra, ok. Perfecto. Perfecto, venga, va. Vamos a ver, es un pit lane muy largo. Carlos en teoría saldría delante nuestra porque... bueno, bueno, no sé. Igual la ha caído un... ¿la ha podido? No, el overcut estaba muy lejos, no creo. Para hacerle un overcut, a no ser de que haya perdido mucho tiempo, que parece que no, porque está en medio de la nada, Carlos. Vamos a ver. Detrás de Carlos y delante de Albon. Bueno, pista libre. Eso es lo bueno. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Oye, no, delante de Carlos. Bueno, Carlos. Muy bien, ¿eh?
Venga, va, hay que calentar esto rápido. Hay que calentar esto rápido. Sufriendo ahora, con el neumático, pero bueno. El coche de delante acaba de montar los neumáticos. Leclerc delante nuestra, pero a ver ahora. Neumático frío para ellos, Tenemos que engancharnos aquí. Nos ha podido salir bien la jugada, Si abrimos el DRS ahora. Sí, porque Hamilton, a ver. Ah, no, entra ya. Bueno, vale. Entonces tampoco. Tampoco habrá perdido nada. Porque lo que habrá perdido en esta a lo mejor lo ha recuperado con un neumático frío. ¡Atención, Leclerc! Cuidado, cuidado, cuidado. Se le va la pinza al Ferrari de Leclerc. Va a salir fatal de aquí. Nos da DRS a nosotros. Nos corre muchísimo en recta, pero yo aquí no voy a usar. ¡Atención, vale, Leclerc otra vez! ¡Vaya carrera, Increíble batalla. Hamilton que va a salir delante, pero bueno. A ver si no está muy lejos y con el neumático frío le podemos pillar, no lo sé. DRS, sale Hamilton, sale muy por delante, sí. Esta carrera va a ser complicada. Quitársela a Lewis, Bueno, ¿este quién es? ¡Pérez! Joder, puto Vercat, tío. No, pero Pérez tenemos que adelantarle, Neumático frío. Eso es. Cuidado ahí el latigazo. DRS. Fijaos cómo ha cambiado todo el panorama, Sainz, que estaba en segundo. Bueno, bueno, ¿qué hacen? No se tocan de milagro ahí. Esto lo gana Hamilton, amigos. Vamos, lo podría haber ganado yo, pero he hecho un error de... de mierda, así que lo va a ganar Luisito. Pero bueno, podemos medio arreglar nuestro error con un segundo puesto. ¡Se va Leclerc! ¿Qué? Pero bueno, ¿qué le pasa a Charles? No entiendo nada. No entiendo nada. Pero nos acaba de dar la posición con Verstappen, Hamilton está 8, es demasiado, tío, está muy lejos. Un safety car o nada. Bueno, bueno, atención, estamos yendo rápido ahora. Podemos tirar de DRS con Leclerc e intentar recortar las Hamilton lo que se pueda. Usarlo de... de boost, de ritmo. Voy, Ya estoy un poco cansado de estar aquí. Vamos a atacar a Leclerc, ahí estamos. Y a ver ahora si podemos defenderle, 7.1. Cuidado Leclerc, que está muy cerca ahora, Está muy, muy cerquita ahora Charles. Nada, el ritmo de Hamilton y el mío prácticamente idéntico, Bueno, Charles... es que al final lo consigue, ya verás. Y Hamilton lo estoy viendo que al final, en la última vuelta, hace la vuelta rápida al cerdo, Y me quita el punto, es que lo hacen siempre, tío. La tengo yo, llega la última vuelta y me la quitan. Vuelve Charles. Por fuera, o lo haces por fuera o no lo haces. Bueno, es complicado por fuera, Charles. Entiéndelo, es complicado ahí por fuera. Bueno, la que están teniendo Verstappen también y Carlos. Se están dando de todo ahí, Vuelve Charles. Lo intentará por fuera en esta ocasión. Apura, frenamos por dentro nosotros. Le dejo el espacio y... no me lo puedo creer, tío. Le aguantamos por... ¡Pero bueno! Polémica, amigos. Tsunoda fuera de la sesión. Polémica con Leclerc. Oye, tú, es que no nos ha dejado espacio por fuera. Ha hecho ahí el amago ese. Pero bueno.
Mira que yo le he dejado el espacio en la izquierda, ¿eh? Pero aún así el tío... Buenas las enlazadas aquí, sí señor. Metemos la energía para terminar la defensa y vamos a terminar en segundo puesto si no cambia nada. Que no creo que Leclerc... No, 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 no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer, Charles. No lo va a hacer, Charles. Vamos a conseguir el segundo puesto y el doblete de Mercedes. ¡No! ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¡Putísimo trozo de mierda, Luis! No puede ser. Es que lo hacen siempre los muy trozos de mierda, tío. No me lo puedo creer. ¡Oh, qué rabia, tío! A ver, es un punto, pero joder. ¡Qué rabia, eh! Esta carrera era nuestra, tíos. Esta carrera era nuestra. Era completamente nuestra. Ese error lamentable... Ese error lamentable nos ha costado caro, eh. Literalmente nos ha costado la victoria. Ahí está Luis, hemos permitido que gane Luis en casa, pero ¿qué está pasando, tío? Pero ¿qué está pasando? Hemos permitido que gane Luis. No puede ser esto, ¿eh? Pues ahí se han ido 7 puntitos, se han ido, ¿no? Y también te digo, podría haber sido mucho peor, hemos hecho un trompo en una zona rapidísima. Podría haber sido muchísimo peor de lo que realmente ha sido. O sea, hemos quedado segundos. Y ya vemos a las estrellas dirigirse al podio. Una vez más, primera victoria también para Luis, hay que decirlo. Primera victoria de la temporada, 2 seguidas de Mercedes, una mía, una suya. Es que claro, tal y como está el mundial, si le damos un regalito a Luis, ya no podemos recortarle la carrera. O sea, teníamos un ritmo muy parecido, incluso yo creo que iba un pelín más rápido, me atrevería a decir. Pero lo que está claro es que si le damos un milímetro a Luis, después ya no se lo vamos a poder recortar. O sea, recortarle 7 segundos no tenía sentido. Me llegué a poner a 6 y pico, originalmente estaba a 8, con DRS y tal me puse a 6 y pico, pero claro, no podemos darle esa ventaja a Luis en una carrera, evidentemente. Yo creo que sí que le podríamos haber ganado en un mano a mano, pero en el momento que le regalamos 8 segundos, pues hasta luego, ¿no? ¡Ahí está! ¡Qué cerdo, eh! El vueltón que se ha marcado al final... ¿Cómo se lo estaba guardando para que yo no pudiese ya reaccionar, ¿Cómo se lo estaba guardando? No ha rodado un 28 en toda la carrera y va el cerdo. Además, es que venía rodando en 30, tío. Venía rodando a un ritmo normal. Y de repente, en la última vuelta, ¡zas! Qué cerdo, ¿eh? A ver la clasificación. ¡Nos vuelve a adelantar Luis! Bueno, tranquilo, Hamilton, tranquilo. Que seguimos aquí, ¿eh? Nos saca ahora 7 puntos. Pero yo insisto, lo importante de esta carrera, más allá de que hemos perdido una victoria, es que seguimos recortando a Ferrari, ¿eh? Seguimos recortando. Es verdad que a Leclerc le hemos quitado solo 3 puntos, podrían haber sido más, pero bueno, 46 puntos. Seguimos picando piedra y poquito a poquito cada vez más cerca. Constructores, bueno, doblete. O sea, doblete, mantenemos el segundo lugar, nos acercamos a Ferrari. Hemos pasado de estar a 100 puntos, creo que eran, no 100 y pico, a 80, ¿eh? O sea, poca broma. Muy bien, Mercedes, y este campeonato que pinta genial. Primer doblete del equipo Mercedes. Algo ocurrió con Leclerc, algo ocurrió con Verstappen en un momento de la carrera que no sé qué fue, pero nos permitió al final pelear por el segundo puesto. Amigos, hasta aquí el Gran Premio de Gran Bretaña. Espero que lo hayáis disfrutado, ha sido un carrerón. Ha sido un carrerón, me lo he pasado genial y creo que ha quedado un vídeo bastante guapo. Así que, lo dicho, hasta aquí el Gran Premio de Gran Bretaña y nos veremos en el próximo.